Muy buenas tardes. Estamos en la recta final del Congreso Internacional de Archivos Digitales Sustentables y quiero decirles que esta tarde concluimos los trabajos del Congreso Internacional de Archivos Digitales Sustentables. Durante 3 días, más de 50 investigadores, expertos y archivistas expusieron sus hallazgos científicos, intercambiaron ideas y expusieron proyectos. En conjunto, analizamos la situación actual, pero sobre todo la perspectiva de los archivos digitales bajo una mirada sustentable. Los resultados de este congreso serán publicados en el libro Archivos Digitales Sustentables, que editará el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información el siguiente año, que ustedes podrán tener, al cual ustedes podrán tener acceso a través de nuestra página. Y este material estoy segura que será un texto de referencia para el estudio y conocimiento de los archivos. En este momento quiero reiterar el apoyo de todos los conferencistas, de todos los panelistas, de los conferencistas magistrales que nos hicieron el honor de participar en este congreso, de los ponentes, de los moderadores y presentadores, pero también de ustedes que como público estuvieron y atendieron las conferencias durante 3 días. Pero también es el momento de recordar el arduo trabajo que casi durante un año realizó el equipo de IBI. Quiero agradecer profundamente al maestro Manuel Ávila, al licenciado Salvador Mendoza, a la licenciada Amanda, al matemático Alex, a la licenciada Sara Iliana, al ingeniero Edgardo, a Azalia, a Jazmín, que ya no está con nosotros, está en otro instituto, pero que también dio su corazón para hacer este congreso, al licenciado Antonio, a Eli, a Claudia, a Jorge Castañeda, a Dafne, a René, a Anatolio, a Rubén, a Alex, a Ramsés, a Guille, a los ingenieros responsables del equipo de audio de este piso que también nos atendieron y estuvieron en todo momento, y a todos los compañeros que contribuyeron en la realización de este congreso. En especial, mi más sincero agradecimiento a Luz María por su solidaria e invaluable ayuda. También a todos mis colegas investigadores que siempre dieron palabras de ánimo y apoyaron de forma solidaria este congreso. Me siento honrada de que el Congreso Internacional de Archivos Digitales Sustentables se haya realizado en mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. ¿Nos diriges unas palabras, Amira? Buenas tardes. Lo primero es agradecer a la audiencia. Yo creo, pocas veces había visto un seminario con sesiones tan potentes como ustedes, tan llenos de inquietudes, de preguntas. Entonces, lo primero es agradecerle a ustedes, además, por haber creído en nosotros, haber creído en lo que les podíamos mostrar de nuestra experiencia. Y luego agradecer a los organizadores, especialmente a Perla y a Jaime, por la invitación. Ahora voy a resumir algunas de las ideas que he ido sintetizando a través de las conferencias y es con las que yo me quedo. Primero, sobre las diferentes estrategias de preservación para hacer sustentables los archivos audiovisuales. ¿Qué reto y qué desafíos estamos enfrentando en el mundo digital? ¿Qué futuro nos espera en esta transformación de las plataformas analógicas a digitales? La preservación y el acceso siento que van de la mano, que ha quedado muy claro acá, y que la apertura de los archivos hacia a una mayor cantidad de usuarios es invaluable. Los recursos técnicos y los recursos humanos son fundamentales en cualquier proyecto de preservación. El valor que adquieren las colecciones a diario, y yo agregaría una pregunta, ¿cómo se estima, y lo acaba de decir Gerardo, cómo se valoriza un archivo? No es el valor del cassette, no es el valor de la estantería o del metro cuadrado, es el valor de la imagen, y que en este mundo digital adquiere un valor especial, una valorización. Y por último, el valor del archivo no solo está determinado por la calidad de sus contenidos, sino que por la posibilidad de reproducción y legitimizarlos como patrimonio histórico y cultural.
Y finalmente, yo pienso que hemos mirado y hemos aprendido y hemos visto de otras experiencias, lo cual también hace valioso cualquier congreso que tenga que ver con este tema. Doctor Daniel, si fuera tan amable de dirigirnos algunas palabras. Muchas gracias, doctor. Me voy a poner varios sombreros, ¿verdad? El mío personal, ese que está en el centro, el del INAC, está de este lado, y el de la Federación Internacional de Archivos, que está de este lado, porque ya sea, para mí fue una alegría cotidiana estar aquí con ustedes, discutir con tanta gente, hablar de temas, discutir, disculpenme, ese es un galicismo. En Francia se dice discutir por conversar, entonces yo no digo discutir, pero ya estoy conversando. Constatar una vez más la riqueza, la originalidad de muchas de las ideas que en esta región del mundo están desarrollándose. No es la primera vez que lo dije, que lo digo. Lo dije en la última conferencia de la FIAT, en la apertura, dije, señores, en América está pasando algo, abramos los oídos y los ojos. Durante estos 3 días he estado en comunicación con la gente de la FIAT, he tenido colegas de la FIAT que han seguido algunas de las sesiones, así que he estado en comunicación con el INAC y estamos todos muy felices de haber colaborado y participado a este maravilloso evento. Gracias, Perla, gracias, doctor Jaime Río, por esta oportunidad. Como palabra así más personal, aunque institucional, se ha mencionado en varios comentarios, el INAH tiene recursos. Claro, ustedes tienen dinero, todo les es fácil. Queridos amigos míos, están totalmente equivocados. Cuando en 1999 dijimos al Ministerio de Cultura, queremos digitalizar porque si no morimos, nos dijeron, muchachos, nos parece perfecto, adelante. Dinero cero. Entonces hicimos algo que fue una sangría, que fue pagar a la gente para que se vayan. O sea, darle oportunidad a la gente que estaba cerca de la jubilación de acelerar la jubilación. Perdimos 150 personas. Los 150 más experimentados y trabajadores que ya estaban hasta aquí de trabajar y dijeron, me dan dinero, me voy. Fue una sangría. De 1150 pasamos a 980. Con esa economía, sobre 3 años, lanzamos el proceso. Cuando llegó el momento de lanzar la segunda etapa, dijimos, esto no lo hacemos de nuevo porque vamos a ir perdiendo la riqueza humana de la empresa, e iniciamos una campaña, digamos, de escándalos. Mostrar cintas podridas, mostrar los films de nitratos, pero totalmente deshechos, cosas que impactaban. Organizamos coloquios con los diputados, hicimos todo un seminario en la Cámara de Diputados, hablamos, el presidente de línea de la época fue a ver a 50 diputados individualmente, al jefe del Senado, al jefe de la Cámara de Diputados, consiguió que armáramos una conferencia internacional de archivos de la FIAT dentro del Senado, y así poco a poco fuimos desarrollando la sensibilización del gobierno, que para el segundo plan dijo, sí, ahora voy a empezar a poner dinero. Inclusive cambió algunos funcionamientos administrativos para que tuviéramos que gastar menos para adquirir cierta tecnología. Con esto quiero decir que es un trabajo permanente y constante. Termino con una historia. Ustedes conocen, han leído seguramente a Julio Verne, las famosas 5.000 millas, leguas, eso, 20.000 leguas, déjame que lo traduzco, bajo de viaje submarino, creo que es el de español. En este libro hay un famoso capitán Nemo que tiene un submarino. Entonces, en cierto momento llega un visitante al submarino, Kirk Douglas, en la película famosa, y empieza a conversar, que es prisionero el Capitán Nemo, y al cabo de un tiempo le pregunta al Capitán Nemo, pero dígame, Capitán, este submarino, ¿cómo funciona?
El Capitán Nemo dice, funciona con electricidad. Y el visitante dice, ¿pero cómo con electricidad? El Capitán Nemo contesta, claro, lo que pasa es que mi electricidad no es la de todo el mundo. Mi archivo no es el tuyo. Cada archivo es una historia diferente. Es un contexto diferente, un personal diferente. Y muchas veces me piden respuestas. No hay una respuesta. Hay una respuesta. Hay tantas como archivos. Para terminar, dejo aquí una pilita de tarjetas. Los que quieran escribirme, conversar, están bienvenidos. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Perla. Gracias, Amira, por acompañarme en esta mesa de clausura. Y en primer lugar quisiera, al igual que mis colegas, agradecer a todos y cada uno de ustedes porque ya sea en su papel de asistentes, ya sea en su papel de interlocutores, o bien como conferencistas magistrales, o bien como profesionales, o bien simplemente con la preocupación que tenemos de un tema tan fundamental que son los archivos, han hecho posible esta actividad. Les agradezco doblemente, particularmente a aquellos colegas que vienen del extranjero, porque implica abandonar un poco la casa, posponer trabajo, porque seguramente regresarán a sus lugares de trabajo y no es que el trabajo haya desaparecido, seguro que los espera y tendrán que abordarlo. Pero también seguro que estarán extrañando un poco a la familia y atender todas estas cosas. Eso implica un esfuerzo y hace doblemente meritorio que ustedes nos acompañen. Quiero, como ha señalado Perla, agradecer a todo el equipo de trabajo que tras bambalinas ha estado haciendo posible que esto fluya de modo síncrono a través de las redes, que bueno, haya esta disponibilidad en términos de recursos tecnológicos, y sí quiero pedirles por favor en este momento un gran aplauso para este equipo técnico que tras bambalinas hizo posible que esta comunicación fuese fluida. Tengo también que mencionar, porque así fue de inicio y esto ha sido fundamental para nosotros, a los organizadores que han hecho posible este trabajo. Por supuesto, a la propia Universidad Nacional, al Archivo General de la Nación, a la Federación Internacional de Archivos de Televisión, a la Embajada de Francia en México, al Instituto México Goethe, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, al posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de nuestra propia universidad y al PIQL México y Labo Digital por todo el trabajo y todo el apoyo que física y logísticamente nos han brindado. Quiero también pedirles a ustedes, como un reconocimiento muy particular, un aplauso a nuestra querida amiga doctora Perla Olivia. A la salida también puede darle un abrazo y un beso, yo creo que no hay problema con eso. Quiero pues también expresar mi agradecimiento a todos los colegas conferencistas magistrales que viajaron desde muy lejos, que estuvieron aquí presentes con nosotros, y esta apertura de diálogo que es fundamental para que la ciencia y la disciplina avancen. Agradezco también a los colegas que fungieron como coordinadores de mesa, a los colegas que han hecho sus relatorías, que nos han ayudado a tuitear, que nos han ayudado a estar en contacto con las redes, y por supuesto, a los colegas que a través de las redes nos siguieron y han estado acompañándonos. Esto es un público fundamental. Y les parecerá un poco de risa, pero también quiero agradecer a los futuros cibernautas que verán las conferencias y que verán todo este trabajo que en breve hemos de editar y hemos de poner en disposición abierta a través de internet y de nuestros canales, particularmente YouTube. Entonces, bueno, pues a ellos también les agradecemos, a los futuros y a los presentes que nos han seguido en estas comunicaciones. Creo particularmente que este Congreso ha cumplido sobradamente los objetivos que se ha planteado. Y como los buenos congresos,
inició con expectativas, inició con preguntas, muchas de ellas fueron resueltas, pero lo más hermoso de todo es que nos deja con nuevas inquietudes y con nuevas preguntas. Esta parte es maravillosa porque nos hace ser más audaces, nos hace pensar en dinámicas de trabajo todavía más amplias, más grandes, y trabajar en tres ejes que a mí me parecen fundamentales. Colegas que están interesados en la teoría archivística, en la teoría archivística digital, en los temas sustentables, que desde una perspectiva teórica y disciplinaria los hemos de convocar para que trabajemos en ese punto. Los colegas que con su experiencia profesional pueden ayudarnos a perfeccionar toda la matriz normativa que caracteriza una disciplina como estas. Las normas son perfectibles, se tienen que actualizar, tenemos que reinterpretarlas y tenemos que ponerlas al día. Me parece que es otro eje de trabajo sobre el cual tuviéramos la posibilidad de convocarlos a muchos de ustedes y ojalá contemos con su disposición para que esto así sea. La tercera a la que me quiero referir tiene que ver con la docencia, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con el trabajo de educación continua, tiene que ver con el contacto con los alumnos que desde la licenciatura o en otros ámbitos de docencia tienen necesidad de conocer este conocimiento producto del trabajo, producto del esfuerzo intelectual, producto de iniciativas tan importantes que ustedes nos han enseñado y nos han mostrado. Así que es otra línea de trabajo en la cual también esperamos convocarlos, porque todo este gran trabajo de teoría archivística digital, sustentable, no tiene sentido, es decir, lo tiene por todo lo que ha aportado, pero tiene que llegar a los estudiantes. Tenemos que incidir en los estudiantes porque a ellos toca el relevo generacional que también trabaje en esta forma de pensar el futuro. Esa es una parte bellísima y con ella también tenemos que desarrollarlo. Quiero decirles que nos vamos a apurar para que los libros producto de este seminario estén lo más pronto posible arbitrados y puestos en acceso abierto. Como ustedes saben, nuestro instituto ha dado un gran impulso, tiene mucho empeño en que todo lo que hacemos, todo esté en acceso abierto, y creo que esto ha sido fundamental para nosotros, porque la idea de contabilizar el éxito a partir de las personas presencialmente hablando, bueno, pues es un indicador, pero el mundo nos cambió y ahora hablamos de descargas y de todas estas cosas. Y la posibilidad que nos da de que nos vea el mundo desde distintos lugares, entonces es un trabajo que haremos lo más rápido posible, tanto la publicación como la edición de estos materiales en YouTube y en las redes sociales que nos sigan. Quiero también darles, espero que la buena noticia, y esto también les emocione a ustedes, que para nosotros va a ser un gran acierto y vamos a continuar trabajando con mucho éxito para convocarlos a nuestro segundo Congreso Internacional para el próximo año, por supuesto, entonces, 2017. Enero de 2017. Bueno, el hecho es que hablé con el Archivo General de la Nación y ellos también están dispuestos y tienen todo el compromiso de poder trabajar en ambas sedes. Sería también un lujo que ustedes estuvieran en la sede del Archivo General de la Nación por toda la riqueza que esto implica. Entonces, bueno, estaremos trabajando en dos sedes y, por supuesto, invitando a más colegas a que continúen en estas actividades. No me resta más que, además de reiterarles el agradecimiento por todo el trabajo que ustedes hicieron, por toda la presencia que a través de su interlocución hicieron, ya sea electrónica, vivencial o virtualmente, para que todo esto se hiciera o lograra el éxito que en este momento estamos visualizando. Queremos pedirles que por favor no pierdan contacto con nosotros, que nos sigan a través de las redes, que se metan a nuestra página, que hagan suyo todo el material que ahí tenemos, es muchísimo, seguiremos digitalizando más y estaremos poniéndolo abierto para que ustedes trabajen. Y decirles que tenemos una o dos líneas de investigación en las cuales estamos agregando colegas que les interese producir teórica y disciplinariamente en todas estas actividades. Por lo tanto, formalmente los convoco a que trabajen con nosotros para este segundo Congreso Internacional de Archivos Digitales Sustentables. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y fue un gusto tenerlos aquí con nosotros.
¿Quiénes se saben en la Goya Universitaria? Alcen la mano, por favor. Bueno, pues una Goya, por favor. ¡Goya!